Colombia Siembra es la política agropecuaria del Gobierno Nacional. Es la apuesta para que el campo colombiano renazca, para que trabajar, arar, sembrar, cultivar y amar la tierra vuelva a ser un buen negocio en Colombia. Colombia Siembra es una tarea gigante, un plan ambicioso. Y el paso número uno es aumentar la oferta de productos agropecuarios que tenemos en el país, para garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Y con seguridad alimentaria hay abastecimiento y algo más. Dejarían de comprarse las 10 millones de toneladas de alimentos que se traen de otros países, aunque en Colombia tenemos 44.5 millones de hectáreas fértiles por su vocación agrícola productiva. Esto exige formar, capacitar a los hombres y mujeres que saben trabajar la tierra y aman hacerlo, porque la idea es sembrar 1 millón de hectáreas y tenerlas listas en el 2018. Está claro que se sembrará solo lo que se debe y en el lugar que toca, y de ese modo cultivar productos importantísimos para la canasta familiar, tales como cereales, frutas, verduras, leguminosas, cacao, palma, entre muchos otros. Recuerde que con seguridad alimentaria tenemos con qué abastecer la oferta y la demanda del mercado, y eso, económicamente hablando, se traduce en precios justos y productos de calidad. Este es el mapa que detalla con absoluta claridad lo que se debe sembrar y los lugares donde hacerlo es productivo y rentable. Colombia Siembra es una estrategia pensada, es un programa muy bien planeado, es una herramienta de política pública sencilla y práctica, enfocada al mejoramiento de los procesos organizativos, participativos y productivos de la comunidad para su desarrollo sostenible. Son programas que buscan fortalecer a las familias campesinas y las agremaciones agricultores, darle una visión a ellos de cómo subsistir con la variedad climática que se ha venido dando en estos últimos tiempos. Se le enseñan a ellos ver las fortalezas que tiene el territorio, aprovechar las épocas de lluvia, las épocas de invierno. El gobierno está invirtiendo en pequeños proyectos como de siembra, donde a ellos les aseguran sus cultivos. Y la idea es que ellos aprovechen este espacio que les está brindando el gobierno y que de cierta otra manera vean la importancia de volver a sus tierras. Es una manera como de a ellos volverlos, hacerlos sentir seguros con estos convenios de paz, de que si hay un sí a la agricultura. Colombia Siembra es un beneficio para todos. En este momento tenemos gente produciendo en el campo, pero sin mucha tecnología y sin mucha técnica. Por lo tanto, mucha parte del producto que ellos dan o que producen termina perdiéndose, termina perdiendo valor por la falta de técnica, por la falta de capacidad en el proceso de desarrollo de su parte productiva. De lo que se trata entonces es de hacer del campo un buen negocio, uno que sea productivo, rentable y competitivo. Y para ello es necesario el paso número 3, capacitarnos, crecer en conocimientos técnicos y científicos para poder desarrollar el campo. Es un apoyo que se le está dando a una población que en estos momentos se encuentra en altos niveles de vulnerabilidad. Ellos saben producir, ellos saben trabajar la tierra, saben producir, saben manejar el manejo de los animales de corrienda, a manejar estos procesos de una manera científica, con mayores herramientas técnicas para que puedan producir y comercializar y crear cadenas de producción a nivel nacional. Correcto, es que esta es una base para mejorar la productividad agropecuaria, porque aquí nos capacitamos, nos organizamos y tenemos la posibilidad de presentar proyectos para generar mejores oportunidades de producción. Con Colombia Siembra se busca dar impulso al desarrollo de los negocios agropecuarios, asegurar productos de rendimiento y con valor agregado y mejorar los ingresos de los productores. Claro, el futuro está en el campo. El trabajo ya inició. 140 municipios, 13 departamentos, casi 20.000 colombianos se capacitan hoy con Colombia Siembra. No solamente que son los recursos monetarios lo que se necesita para desarrollar el campo, se necesita el conocimiento.
Y de eso saben mucho las universidades porque tienen muy buenos investigadores. Con Colombia Siembra se fomentan y fortalecen las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del país para el mundo entero. ¿Qué es lo que necesitamos en este país? No necesitamos seguir mendigándole a ninguno. Tenemos con qué ser mejores y darle a todo el mundo. De ahí que el Instituto Universitario de la Paz, UNIPAS, en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, sea el garante del proceso de formación en el que usted participa. ¿Quién más que nosotros que hemos venido trabajando estos últimos 29 años en ese ejercicio de construir paz en una región, en un territorio que denota unas necesidades? Y bueno, esta apuesta de 100 estructuras de formación, porque realmente es para, inicialmente era para 4 departamentos, ahora van a ser para 5, con diplomados y seminarios, talleres para apoyar al sector agropecuario en todas las estrategias de desarrollo que tiene el Ministerio de Agricultura. Es una apuesta, como tú lo acabas de decir, para desde la región generar paz en un país que lo requiere. Muy llamativo lo que está haciendo la universidad en base al campo. Pues es una iniciativa excelente. En esta zona del país, el programa Colombia Siembra avanza tal como está previsto. 50 municipios, no menos de 7.000 productores del sector agropecuario, en 5 departamentos, La Guajira, Cesar, Bolívar, Santander y Norte de Santander, se capacitan con Colombia Siembra. Lo veo muy bien porque así, de la misma base del mismo campesino, se está haciendo, digamos, la gestión de los mismos proyectos. Imagínense, si yo pude sin tener este conocimiento, ¿qué podré hacer más tarde? Porque esto lo enseña a uno, le repito, a crecer como persona, y entonces me va a enseñar a crecer como empresa. Veo en Colombia Siembra una oportunidad de reactivar el campo realmente. Han llegado como una bendición, porque necesitamos estos espacios donde nos podamos, como dice, capacitar y además de eso saber producir y lo que produzcamos que sea para el servicio del pueblo. Colombia Siembra, que haya llegado a este sector, ha creado bastante empatía, o sea, ha creado mucha fe, volver a confiar en el campo, volver que el gobierno a los campesinos los vuelva a tener en cuenta, fortalecimiento para el campo. De ahí es donde se comienza a vivir en paz. El norte está trazado. La decisión es suya. Colombia Siembra, una oportunidad para todos.